Hola, presa de YouTube, hoy estamos aquí en Ring Royal o Rean Royal o como lo llaméis, y estamos aquí en un juego guapo, guapo, guapo y encima gratis. Y aparte de estar gratis, está en beta y os lo podéis descargar tanto en Play como en ordenador. En ordenador ya estuvo como hace tiempo, hace como no creo que llegue como un año, pero a 6 meses, 7, si estuvo en ordenador. Y ahora, bueno, la han metido en la Play y aquí venimos a probarlo, chavales. En cambiar región. Europa, Europa, nos vamos ya. A ver, aquí hay que hacer el tutorial, ¿no? Pues mira, pues hacemos el tutorial. Una vez haciendo un tutorial, que sale aquí ya nivel 5, porque yo he jugado, vamos a ir en solo, obviamente. Y vamos a esperar a coger cola. Bueno, aquí empieza la partida. Ya lo digo, chavales, que os recomiendo mucho este juego, que lo descarguéis y tal y tal y tal. Y nada, y mire, sale también inglés. Si no entendéis español, inglés. Si no entendéis inglés, español. Es que este juego te viene de todo, es muy completito. Todavía me faltan cosas por ver y eso. Pero que está muy bien el juego, la verdad. Está muy bien, chavales. Yo lo recomiendo mucho. Y bueno, por si no tuve. Aquí de momento ya están las clases. Guerrero, cazador, asesino. Yo digo pícaro por el Warcraft. Y mago. Pues yo de momento cojo más guerrero, la verdad. Porque a ver. Porque guerrero, chavales, pues como que me ha gustado. Hay gente que le gusta el pícaro, otro el mago y otro el cazador. Pero a mí me gusta mucho guerrero, no sé por qué. Y nada, en 100 personas, en una isla, vamos, un battle royale de toda la vida, chavales. Ahí arriba a la derecha, 100 personas. Por lo visto en la isla esa de donde estamos todos juntos, donde estábamos todos juntos, ahí encima del jugador salían los nombres de todo. Y bueno, está bien, bueno, está bien, está mal, depende cómo lo miréis. Pero bueno, esto aquí vamos, esto es igual que Fortnite, vamos, vamos a caer donde sea mismo. Vamos a Valle, chavales, a la puta calle. Bueno, lo gracioso también de que si juegan dúo o con amigos, que cuando tú abres un cofre, puede el amigo abrir el mismo cofre que tú has abierto. Y él la apoya. Y yo lo que me ha tocado. Lo que me ha tocado ya al principio de la partida. Chavales. Que me ha tocado un bastón legendario. No sé si es mierda o no, pero ¿cómo se miraba en menú? No sé. Soy gilipollas. Vale. Muerto. Muerto. Muerto, chavales. Muy bien. Hemos matado a uno. Venga. Quedan 82 personas. Vale. Esto lo cogemos. No. Una polla. A ver. Ojo que me matan. Ojo. Vale, muerto. Corre, corre, corre. Corre. No me da tiempo. Con poca vida. Con poca vida. Qué malo soy, por Dios. Vale, muerto. Vale, chavales. Lo estamos haciendo muy, pero que muy bien. Escudo. Aquí también. Es que aquí también hay escudo, chavales. Esto es la polla. Vale, lo hemos hecho muy bien. Lo que pasa es que estamos tocados. Tenemos 414 de vida. Y viene otro gracioso toda la vida. Vale, 50 personas que hay. Estoy muy rojo. Me ha dado, pero bien dado. Me ha dado, pero bien dado. Es que la polla, tío, la montura. En plan, que tú le des a la flechita derecha y salga de repente un puto caballo. Eso es la polla. Parece Warcraft, de verdad. Que, chavales, de verdad, está guapísimo el juego. Ya os digo, chavales, si queréis que juegue con amigos y eso, no dudéis en ponérmelo en los comentarios. Yo jugaré con amigos encantado. También se me ha olvidado deciros que también esto es como Fortnite, que aquí hay tormenta. Y la tormenta quita, ¿eh? La tormenta quita mucho, chavales. Esto sirve. Lo que yo hago para pulsar R3, eso es para desencantar. ¿Y para qué sirve desencantar losa? Pues yo te lo digo muy fácilmente, suscriptor amable. Pues sirve para mejorar, ir a la forja y mejorarte las armas. ¿Y en qué te la mejora? Pues en legendaria. Lo que pasa, que te la puedes mejorar, te puede tocar. Pero sin embargo a mí me ha tocado. En el primer cofre de esta partida, chavales. Bueno, es lógico. De primer cofre me ha tocado. Y me diré, ¿qué te ha tocado? Por este pedazo de bastón. Que quita, vamos, una barbaridad. Encima legendario, chavales. ¿Lo veis? Que es la polla. Lo que estoy abriendo el cofre, en verdad mi loot. Ya puedo, con mi luz, puedo ya ganar la partida, no sé.
Pero que da una buena posición, sí. Creo que aquí ha venido alguien porque había esta arma está suelta. ¿Y qué significa que la arma está suelta al lado de un cofre? Porque yo no la he abierto y otra persona sí la ha abierto. Chavales, yo no sé si podemos ganar, ¿eh? Pero yo tengo fe. La verdad, con el look que llevamos, con el escudo, tal y tal, yo tengo fe en ganar, chavales. Con nuestra habilidad de pro play. Esta es nuestra canción. Nosotros somos unos pros. Dios mío, ¿la habéis visto? ¿Cómo que a mover? ¿Cómo que, chavales, me ha matado y no me ha convertido en pollo? Madre mía, qué DLTA me han hecho. ¿Qué DLTA? Pero bueno, puesto quinto o cuarto creo que era. No está mal, chavales. Si queréis más Ring Royale o Real... Es que no sé cómo se dice, Real Royale, un muerto, no sé. Si queréis más, dejad un like. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego.